Bien, ya llegamos, este es el cuartel, solo que iré yo solo nomás, ya que hace rato hablé por teléfono con Víctor Eixon 90, y dice que todo el ejército está aumentando la seguridad por un problema, y dijo que nomás yo entrara, pero dijo que para que escuchen el plan deje mi radio prendida para que escuchen el plan desde aquí, bueno ya me voy. Joder, qué puto plan tan más malo. Por favor Elite Sniper, déjame ir contigo. Ya les dije, no puedo, nomás puedo ir yo solo. Entonces planeas dejarnos aquí en el frío. Sí. Mierda. Buenas noches, señor Carrasco. Buenas noches, Elite Sniper. Pasa, el general Carson te está esperando. Hola, Elite Sniper. El general Carson está detrás de esta puerta, solo que no puedes pasar porque me dieron órdenes de no dejar pasar a nadie, así que mejor ve por la otra entrada. Lo siento, Elite Sniper, esta entrada está bloqueada, ya sabes, por la alerta que hay, tendrás que ir por la otra entrada. Bueno, antes de ir con el general me daré una vuelta por el lugar. No mames, Elite Sniper, te estamos escuchando por el radio, no pierdas tiempo, nos estamos congelando. No seas mamón, Yuppie, si siguen quejándose me tardaré más. Hola Elite Sniper, jeje, ¿así que tienes traje nuevo? Bueno, el general Carson nos dijo que guardáramos aquí hasta esperar instrucciones, dice que hay una emergencia,
Por eso la base está tan sola, ha enviado a más del 75% del personal militar a combatir una especie de amenaza la cual no nos ha informado su procedencia, y aumentó la seguridad bloqueando varias de las puertas de entrada a su oficina. La única entrada libre donde te dejarán pasar es cerca de donde está el señor Carrasco, y la máquina de soda activada, doblas a la izquierda, cerca de donde está el personal que se encarga de la administración del dinero del ejército, y esas mamadas, bueno, el general dice que te está esperando. Buena suerte, Little Sniper. Hola élite, el general Carson te está esperando, pasa, esta entrada no está bloqueada. Hola cabo élite Sniper, te estábamos esperando, como ves aquí hay un cierto problema, hubo una plaga de zombies en una ciudad hace un tiempo, la plaga desapareció misteriosamente, pero luego acaba de regresar misteriosamente, pero esta vez está atacando a todo el mundo, ya envié varias tropas, la alerta de seguridad está activada porque en cualquier momento pueden entrar los zombies, no deje entrar a tus amigos porque puede que estén infectados sin saberlo, el caso es que quiero que te deshagas de los zombies, aquí está un viejo compañero tuyo que te ayudará contra los zombies, aquí está, es Leandro Master 13. Hola Leandro Master 13. Hola élite. Un momento, ¿qué hace aquí un gilipollas azul? Hola Elite Sniper, yo no soy de los gilipollas azules. Bien, estoy aquí para contarles una historia. Espero que sea la historia de los tres cochinitos. Yo quiero escuchar esa historia, por favor cuéntele a... ¿Quién dijo eso? Un pendejo. Dios mío. Te escuché, maldito, porque mierda dices que soy un pendejo, soy Nico Bellic del GTA 4, así que dile quién soy en realidad. Está bien, el que dijo eso por radio es un gay de mierda. Pinche Elite Sniper, ya dile quién soy de verdad, yo no soy gay, yo soy Nico Bellic del GTA 4, para que sepas señor que cuenta historias y no es de los gilipollas azules. Mierda Nico, ya cierra la boca, nos estamos congelando aquí afuera, y mientras más la cagues más estaremos aquí afuera. No, yo quiero seguir hablando por radio. Bueno, ya cállense, ya el señor contará la historia. Bueno, señor, díganos lo que nos va a decir. Bueno, les contaré la historia. Hurra, ya era hora, después cuéntenos la de los tres cochinitos. Bien, lo que estoy a punto de contarles es la historia de... ¿De los tres cochinitos? Sí, sabía que la iba a contar. Sí, cuéntele a... Silencio. Bueno, como les decía, la siguiente historia trata sobre el origen de los gilibergas azules, digo gilipollas azules, lo que pasa es que hace muchos años hubo una especie de ejército que protegía diferentes partes del mundo, esta armada se dividía en varias subarmadas, cada uno con un color de cada región del mundo, eran los cafés del desierto, los guaderes neig del agua, los verdes de los bosques, selvas, junglas y demás áreas verdes del planeta, los grises Silver Flame, o Silver Flama, de zonas árticas, polares y demás áreas congeladas o heladas, los naranjas tigre, que se encargaban de vigilar las áreas volcánicas, los naranjas y grises urbanos que cuidaban los espacios aéreos, y por supuesto los azules que cuidábamos las áreas urbanas, pero después, un día, un hombre llamado G-Man, vino con nosotros con malas intenciones, queriendo conquistar el mundo, y quiso comprar nuestra armada, pero como solo podía comprar una subarmada, escogió el azul, porque él tiene un traje azul, y nos rebautizó como gilipollas azules, después nos dio la orden de matar a nuestros compañeros de las otras subarmadas, todos nos opusimos, excepto uno, el más lamebotas de la armada azul urbana, entonces G-Man agarró al lamebotas, y lo llevó a una habitación extraña, y a los demás los mató, pero el muy imbécil no se dio cuenta de que dejó a uno con vida,
Sakura, o sea yo, y al lamebotas lo clonó con una máquina de clonación que fue la ganadora de la convención de científicos en la 21ª edición hecha por el Dr. Trooper. He-Man se enteró del aparato, y lo compró. Luego después, He-Man clonó al lamebotas e hizo un ejército 20 veces mayor al que era la extinta subarmada azul urbana. Hoy en día He-Man sigue clonando y creando más de los denominados gilipollas azules, que no son humanos genuinos y ni tienen alma, por eso lo que mataban no eran personas, y lo que más caga es que He-Man ya tenía el poder de una ciudad, pero He-Man quiso expandirse, y compró otra ciudad. Luego He-Man se había quedado sin dinero, así que aumentó los impuestos en su ciudad principal, que es la que compró, y la ciudad donde empezó a gobernar la hizo mierda, pues esa ciudad era algo chica, y empezó a centrar su gobierno en la otra ciudad comprada. Actualmente He-Man dedica su gobierno a tres ciudades, la ciudad que compró y a la cual le subió mucho los impuestos porque esa ciudad está más poblada que la primera, la otra ciudad la cual He-Man hizo mierda arrojándole desperdicios nucleares, lo cual causó una epidemia de gente mutada tipo zombies, e hizo que muertos salgan de sus tumbas, y la ciudad más recientemente conquistada es la gran ciudad, la cual conquistó amenazando al alcalde anterior. He-Man encerró a ese alcalde, algunos rumoran que escapó y vive ahora en San Luis Potosí, otros dicen que fue a una parte desconocida de México. Hay muchos rumores de la ubicación de ese alcalde, pero muchos aseguran que vive muy feliz, pero eso ahorita no importa, lo que importa es que la plaga de zombies regresó, pero esta vez no es a causa de He-Man, ya que He-Man ha estado lavando su ropa ya que está toda llena de huellas de pies a causas de patadas, y también llena de manchas de arena de desierto, y muchas otras cosas más, aunque... Ya, por favor cállenlo. Ya cállenlo. Por favor, ya no resisto estar aquí. Por favor alguien calle a ese hombre, por favor, alguien cállenlo. Bueno cabo, ve a matar a los zombies, si cumples bien esta misión, te ascenderé de rango a comandante, también limpiaré una de las partes infectadas por los zombies del mundo, lo raro es que solo ciertas partes del mundo están siendo invadidas, también puedes reclutar gente que te ayude con la invasión de zombies, y puedes llevar a tus amigos a combatir, por cierto, hay alguien que nos podría ayudar con esta amenaza, su nombre es Adrian Shepard, un cabo de la EQ. Dicen que desapareció, pero si lo buscas él te podrá ayudar. Bueno cadete, buena suerte con tu lucha, nos vemos pronto. Bueno, ya escucharon todo, ahora vamos a combatir zombies, pero antes, hay que ir a reclutar a varios amigos para que nos ayuden. Por cierto, traje conmigo a Leandro Master 13 para que nos ayude. Bueno, primero vayamos a la construcción, donde era nuestra antigua base, ¿la recuerdas, Yupi? Sí, cuando el general Carson nos dio esa base para que protejamos el valioso tesoro que ahora no vale ni mierda, y que los combines querían agarrar para quién sabe qué mierda. Yo recuerdo que una vez estuve en esa base, y luego la cagué, y exploté el aparato de música, y se encabronaron conmigo, luego también la cagué dándole el arma destructora a He-Man. Serás pendejo Nico, esa era el laboratorio submarino mierda de Kleiner, en esta base de la cual estamos hablando tú nunca has estado. Mierda, ¿cómo? ¿Qué laboratorio submarino, mierda? Bueno, ya tenemos que irnos mucho a la base. Bueno, vayamos y después reclutamos a los demás. Hola público, soy He-Man, el alcalde de la ciudad, y la otra ciudad, y la otra ciudad, y también vendedor, y también amo y señor de los gilipollas azules, y muchas cosas más, y como ven, ya no tengo mi traje nuevo, ya que se ensucia por tantas patadas que me dio el ítem Sniper, y por estar en el desierto perdido, bueno ahora iré a mi cajón de ropa a ver qué tengo. ¡Mierda! ¡Solo eso tengo!
Bueno, ¿qué importa? Me quedo con mi traje azul. Joder, creo que secuestrar al Chavo del 8 fue una mala idea. Creo que ya se escapó. Bueno, ¿qué importa? Mejor me voy a la mierda. Y después a decirle mi plan malvado a Elite Sniper, ya que él no tiene salvación. Ajá.